much for your patience. So this has been a great conference. It's been great to see you, all of the mathematics, and to see all the people who crossed paths with Adolfo over the years. Unfortunately, you know how it is in mathematics with when you try to schedule a conference. It would be incredibly surprising if everybody that you wanted to come was able to come in a particular week. So because not everybody has been able to make it, not everybody important to Adolfo has been able to make it, we have some letters. And we'd like to read some of those letters. I'm going to start with a letter from Shlomo Sternberg, Adolfo's dissertation advisor. He says, "Dear Adolfo, Aviva and I really regret that we are unable to physically attend the celebration of your 60th birthday, although we will be there in spirit. It is a bit hard to absorb the fact that you have reached the honorable age of 60. I vividly and fondly remember our joint work in supergeometry of some 20 years ago, and I'm proud of my small part in your considerable mathematical achievements. Please convey our warm regards to all our friends who are attending your celebration. Shalom." And I believe now we have a video letter. New Zealand. I always remembered the offer from
visit me a few years later. Now I wish I could attend the Dolphin Fest in person myself, and I am very grateful to the organizers for their invitation. But right now I'm recovering from a back injury, and it looks like I will be much better off not traveling for the next several months. I'm pretty sure I'll be okay, but long flights are pretty bad for my back right now. I'm spending a sabbatical year in Brazil and will probably stay for another year on the fellowship. It looks very unlikely I will want to come back to Canada, and I will be looking for something more dominant in Latin America. Brazil, Argentina, Mexico, they are all on my radar. So I hope we will cross again our base one day or other. Feliz cumpleaños. Hasta luego. Como nós estamos no Brasil, parabéns para você nesta data querida. Muita felicidade, muitos anos de vida. La próxima carta es en español. Es escrita por Helga y Fausto y dice lo siguiente. El título es Un supermatemático llamado Adolfo. Con estas líneas nos unimos al homenaje que se le está brindando a Adolfo Sánchez por sus 60 años de vida. No vamos a mencionar aquí gran cosa de su obra matemática. Otros participantes en el evento seguramente lo harán. Más bien lo que queremos es analizar su faceta notoria de Adolfo, que describiremos como sus superpoderes. En efecto, un primer superpoder se mostró al llegar a Guanajuato, cuando para nuestro asombro, Oscar, como lo conocíamos quienes lo encontramos en las épocas de estudiantes de la Facultad de Ciencias de la UNAM, se transformó en Adolfo. Otro ejemplo de su habilidad es de usar su colorido lenguaje, un gran número de malas palabras, que sin embargo, al escucharlas no suenan en absoluto ofensivas, sino al contrario, simpáticas y ocurrentes. No podemos olvidar aquí de su tino para pillar dormidos a los guardias del CIMAT, llegando a trabajar a las 4 de la mañana y tocando el claxon a todo volumen y despertándonos también a nosotros, que vivíamos cerca de él. Pero bueno, estos son tal vez algunos ejemplos colaterales. Más significativos son sus poderes como matemático, ya que Adolfo tiene una excepcional capacidad para trabajar con matemáticas de alto nivel, haciendo que esto parezca casi mundano, y en este aspecto tenemos también varias anécdotas. Por ejemplo, una de sus primeras charlas en el CIMAT, hace ya cerca de 30 años, y recién desempacado del doctorado en Harvard, nos expuso los rudimentos de superálgebra de Lie, comenzando la charla con algo así como, les voy a enseñar a sumar. Y otra parecida ocurrió en la Escuela de Matemáticas para Estudiantes Latinoamericanos. El curso era nominalmente de álgebra lineal, pero Adolfo halló la manera de presentar a los jóvenes a las formas canónicas, usando el lenguaje de acciones de grupos de Lie. La versión oficial de esto es que estaba emulando a Jorge Campos, aquel famoso portero de la selección mexicana de fútbol que gustaba de arriesgar el balón y burlar a los extranjeros fuera del área. Yendo más allá de estas anécdotas, algo que quisiéramos destacar es el notable impacto que Adolfo ha tenido en el medio matemático mexicano, ya que, en efecto, al margen de su infatigable labor en comités y demás, con ACID, SNI, etc., en las que Adolfo siempre ha defendido con energía y vehemencia la posición de los matemáticos, él ha sido capaz, casi por sí solo, de crear en México un grupo activo y exitoso dedicado a las superálgebras.
es decir, a las matemáticas Z2 graduadas. Y muchos de los de aquí presentes son prueba viva de ello. Ahora bien, todos estos superpoderes se ven opacados por el que es su principal atributo. Su gran calidad humana, ya que todos lo hemos podido constatar una y otra vez. No vamos a abundar en detalles, pero estamos seguros de que todos los aquí presentes estarán de acuerdo con ello. Adolfo, enhorabuena por tus 60 años. Esperemos que estés disfrutando de este homenaje y deseamos que puedas disfrutar muchos más cumpleaños cosechando éxito. Helga y Fabio. Espero que Adolfo sea feliz, al menos estos días de congreso.
Bueno, un beso y después me vuelvo a despedir. Hasta luego. Como os he dicho, me ha enseñado México. Me ha enseñado sus atascos, sus mercados, sus gentes. Me ha enseñado también las pirámides. Hemos estado en Chichén Itzá, paseado por toda la ciudad. Me ha enseñado también el Museo de Antropología, una de las cosas más lindas que he visto en mi vida. Me ha llevado a que conociera todos aquellos sitios donde se divertía, donde pasaba sus momentos de ocio. Otra de las cosas bonitas que ha hecho por mí fue utilizar todas sus influencias para adaptar una habitación en el Cimatén, que espero que sirva a mucha más gente, pero desde luego a mí me sirvió para pasar unos días con mucha comodidad. Durante todos estos años, como os podréis imaginar, Adolfo ha visitado muchas veces Galicia y Santiago en particular. Ha dado montones de cursos, montones de seminarios, conferencias, y este año incluso nos ha acompañado en las celebraciones del final de curso. Todos sus viajes siempre están unidos a pachangas, siempre a comiditas, a fiestas con los alumnos. Como podéis ver, ahí aparece la primera vez que hicimos la primera cena en nuestra casa. Cuando yo voy a México, pues pasa lo mismo. Y aquí veis las imágenes de mi último viaje en el 2013, donde además de celebrar una reunión con sus alumnos, pues disfruté de algunos días en su casa. Como podéis ver en estas fotos, las calles del DF hicieron mella en las ruedas de mi andador. Y Rodrigo, su hijo mayor, junto con su novia, me ayudaron a repararlo. Mientras nosotros estábamos en estas labores, Adolfo nos cocinó unos deliciosos chilaquiles, que no estaban muy picantes. Bueno, con estas imágenes me gustaría despedirme de vosotros y desearos que pasaréis unos días maravillosos en ese workshop. Dejadme que me despida de una manera especial de Adolfo y que le desee un feliz 60 aniversario. Un beso. La siguiente carta es de Jimmy Petén y dice lo siguiente. Estimadísimos Adolfo y amigos, qué pena no haber podido estar presente durante estos días de celebración. Adolfo, muchísimas gracias por todos estos años de amistad. A lo largo del tiempo nos has dado innumerables motivos para festejar, y estoy seguro que en esta ocasión especial estarán festejando y disfrutando a lo grande. Tanto en tu vida personal como en la científica, has elegido siempre la solidaridad, siempre buscando el camino y las formas con las que podrías ayudar y apoyar a la gente que te rodea. Te agradezco enormemente de corazón el habernos dado este ejemplo de cómo encarar la vida, y en particular a mí, el haberme brindado siempre tu cariño y solidaridad. Salud, Jimmy. Hay otra más. Esta carta es de Ania. Querido Adolfo, hace ya algunos años que no nos vemos, pero no quise perder la oportunidad de decirte felicidades y gracias por todo. Aún recuerdo aquellos días en que llegué a Guanajuato, cuando me encargaste con Mari Carmen, y estuviste siempre al pendiente de mi llegada. Recuerdo esos seminarios de las 7 de la mañana a los que era tan difícil llegar, y lo impresionante que me parecía ver la luz de tu ventana a esas horas de la madrugada y entre toda esa oscuridad, sabiendo que ya tenías un buen rato ahí trabajando. También la envidia que sentían mis compañeros, que no eran tus alumnos, por el gran privilegio de estar con el maestro, con el Superman, todos los días, y el poder platicar contigo todos mis planes. Uno de los días que más atesoro en mi memoria es aquel en el que me dijiste que yo era la alumna que todo maestro quiere tener. Lo malo es que se me cerró la garganta y no pude decirte que tú eres el maestro que cualquier alumno estaría agradecido de tener. Eres el maestro que todos queremos presumir, el maestro que todos los que nos dedicamos a la enseñanza deberíamos tener como ejemplo de entrega y de amor a sus alumnos. Te agradezco profundamente todo el acompañamiento que me diste durante mi estancia en Guanajuato. Gracias por tus palabras cuando llegaba llorando a tu oficina. Gracias por el aprecio que me diste y el cariño con que siempre me trataste. Gracias por ser un ejemplo de profesionalismo y entrega. Es demasiado lo que tengo que agradecer, que seguramente estas palabras se quedarán cortas, pero debes saber que son sinceras y que salen del corazón.
Debes saber que doy gracias a Dios por ponerte en mi vida y le pido que te deje por muchos años con nosotros para que sigas llenando de cariño y enseñanzas la vida de tus alumnos como lo hiciste con la mía. Te mando un fuerte abrazo desde Mazatlán y me comeré unas albóndigas de camarón en tu nombre. Por cierto, te mandan saludos Abby y Juan Pablo. Te quiero mucho. Ania Valenzuela. So, after reading those letters, we'd like to open the floor for anybody who has words for Adolfo. Maybe I'll just start by saying a few really quickly myself, that I've probably known Adolfo for less time than almost everybody else in this room. I didn't know him before I came to Mexico a couple of years ago, but I'm never going to forget the time that he came to my office to talk about the possibility of coming here to Mérida, and I had to say that I've never even in a moment regretted the decision, and that I'm really thankful for your generosity, the professional advice you give, and I can't imagine a better person to lead this center at this time, and I really mean that. So I want to say thank you very much, and happy birthday, and I really look forward to coming back in 60 years for the next Adolfo Fest. And so thank you so much. No, thank you. So, if anyone else would like to say some words, yes. ¿Qué tal? Muy buenas noches a todos. Mi nombre es Daniel Ley Vila Rosado. Tuve la oportunidad de conocer a Adolfo en la Facultad de Matemáticas ya hace más de 20 años. Y bueno, yo me enfoqué a matemáticas aplicadas, a ciencias de la computación, tecnología educativa, pero la base de eso, sin duda, fueron las palabras de Adolfo, sus clases, que cabe mencionar, siempre fui de oyente, nunca fue mi profesor. Pero sin duda era interesante ir a ver cada una de sus clases. Y ahora tengo una grata sorpresa para él también y para mí, porque muchas de sus palabras considero que fueron el impulso que me ha llegado a este punto. Llevamos 2 meses en el estado de Campeche de inaugurado el Centro Matemático Campeche, cuya idea fue prácticamente de las palabras y de todas las intenciones que ha tenido Adolfo y de lo que aprendí en la Facultad de Matemáticas. Entonces, ante todo, lo que te quiero decir, Adolfo, es muchas gracias por todo lo que me has enseñado. But I'm afraid we're going to leave it open for anyone else who would like to share some words. Yes. Gracias, gracias. Pues primero quisiera agradecerles a ustedes, a los organizadores. Muchísimas gracias por hacer esto con mi papá. Apenas voy a empezar y ya no puedo. Papá, pues siempre he estado muy orgulloso de ser tu hijo. Perdón. La verdad siempre ha sido una inspiración, siempre me has impulsado a hacer todo lo que he querido. Te quiero muchísimo, como se podrán imaginar. Lo primero que me enseñó fueron identidades trigonométricas. Me arrollaba con canciones de los Beatles y hasta el momento cuando escucho cualquiera, pues me conmueve, ¿no? O sea, me conmueve mucho porque siempre ha sido una inspiración, papá. Te quiero mucho. Just a moment.
yo les voy a presumir que yo conozco a Adolfo desde 1972-73, desde que estábamos en la prepa. Entonces, pues, creo que hace muchísimos años. Y siempre ha sido el mismo, siempre ha sido una persona maravillosa, un gran amigo, un gran consejero. Y pues yo creo que en nombre de todos los compañeros de la prepa que no pudieron venir, vengo yo a darle un abrazo. Quick comment. So in 1984, I met Oscar. I thought your name was Oscar. And then a couple of years later, this was in 1984, a couple of years later, you invited me down to Guanajuato and you signed the letter Adolfo, and I came down and I said, "Are you Oscar or are you Adolfo?" And you explained to me that when you got to Harvard, you checked in with Secretary Donna DeFini, and she called you Oscar because that was officially your first name, and you didn't have the heart to tell her that she got your name wrong. And so you went through the entire time at Harvard as Oscar. And I just mention that as just one more example of how considerate you are, that you didn't want to hurt anybody's feelings. And you became an Adolfo. And anyway, that's all I have to say. Yeah, I'd like to say thanks. It's very touching, and I don't know if I'm going to finish this speech, but I'm really very grateful. I think I'm a very lucky guy. I have to thank lots of things, beautiful things in my life. I've met beautiful people, wonderful people. And I've had so many wonderful experiences. And all this brought me somehow to this point and made me feel your love, that you care, that, you know, that just the very fact that you're here has a beautiful meaning for me. I'd like to thank my former students, the organizers of this conference meeting, which turned out to be a wonderful conference meeting for me. It was like a break, having a break from all these administrative activities, and enjoy math and enjoy listening to pretty good friends, people that I haven't seen in ages, and to see that, you know, mathematics somehow bring us together and make that we're as close as we were a long, long time ago. And I'm saying this for people that sitting here, you know who they are, well, I was trying to say thanks to the organizers, to Isabel, Mari Carmen, Gil, Ramon, who's not here, and I like to thank my friends at CIMAT, Luis and Gil, and of course, I don't know where Norma is, I don't see her. Oh, Norma, thanks a lot. So you guys did a wonderful job, and I really appreciate it. I would like to thank all the speakers that were here that share your math with us. I'd like especially to thank people who came from the other side of the Atlantic, like Alberto and Juan. Thank you very much for coming and to you know, to share. Alberto shared with me these wonderful students that I had, and Juan, we had a great time working together. I'd like to thank Mitch, of course. We haven't seen each other in ages, but when we see
when we meet, we somehow sing again together. That's nice, and we think about math together. That's also nice. Joe, I'm very grateful to Joe because this is a story that I'd like to share with you. When I was a graduate student, the use was that your thesis advisor was supposed to defend your thesis before the faculty, and at the time Shlomo had to go to Tel Aviv for some reason, and Joe was spending his sabbatical. He was on a sabbatical leave at Harvard University, and Shlomo told me a few months before that I should talk to Joe and learn from Joe, and of course I learned wonderful things from him. He put me in. He opened me a whole new universe. And at the end, Shlomo went to Tel Aviv, and it was Joe, the one who ended up defending my thesis. So I'm really grateful and grateful to share these moments with you. And well, Charles, I have to say some words about Charles, because Charles was one of the Mexican guys, according to some people in the math department. I remember somebody said, "Oh, for a Mexican, you speak very good English." And of course, he said, "It's because I'm American." It was a great experience to be Charles' student, because I believe I changed from physics into mathematics because of Charles' lectures at the School of Sciences at the National University of Mexico, and that was a wonderful new world for me also, because I was learning physics in order to. You know, I wanted to do physics, but then when I saw the way Charles explained physics through mathematics, I decided that's the way I want to go. And then he somehow lectured in using the book by Shlomo, and that was like a dream coming true for me, because at the end I ended up working precisely with Shlomo. I certainly missed him in this conference meeting, but well, Matthew read his letter, and it was very touching, and I really wanted to see him. There is another beautiful friend that I don't have here. He died some 12 years ago. I had a couple of more than a couple. I have several papers written with him, and he was a very good friend of mine. I'm sure that he would have enjoyed being here. I'd like to thank you all for being here. I see your faces. I know who you are. I know who you are, guys, and I really, really thank you very much for being here and for making this celebration possible for me. Thanks really a lot, deeply. And so, we should stop here. There is a party waiting for us. Thank you very much.